Hello. Hello, teacher. Hey, how are you? Fine. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Very Very good. good. Nice, that is good. Bueno, bienvenidos a la clase. Juan Ricardo creo que nos va a presentar algo, no sé qué nos va a presentar. Good evening, teacher. Hello, good evening, Wilmer. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Thank you, teacher. Okay, good. Very good. Vamos a iniciar un par de minutos. No está Juan Ricardo, ¿verdad? Aquí me parece que está compartiendo su pantalla, pero no sé. Levantando la mano aparece ahí. Sí, pero no. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Very good. Welcome to the class. Okay. Okay, ya hay varios conectados, ya vamos a hacer. Vamos a pasar lista. Mañana hay que hacer la tarea y también el midterm test. So it's very, very important that you do that tomorrow at night. It's going to be not that long. Medio lo vamos a ver solo para que vean qué tienen que hacer y cómo va todos los ejercicios. Bueno, lo podemos hacer mañana ya que vamos a hacer el midterm test. Pero sí hay que irlo terminando, eso es muy importante, hacerlo mañana para que ya las notas las pueda enviar el sábado, ¿verdad? El mismo viernes creo que la voy a estar enviando. Good evening. Hello, good evening, how are you? How are you? How are you, a todas y a todos? Hello, how are you? Ok, vamos a iniciar. Quizá vamos a revisar la tarea de ayer para pues tener ahí el contexto de lo que sucedió. Ayer tuvimos que haber hecho la tarea 8, homework 8. So let's see how it goes. This is it. So in the first one, it says, well, the instructions, it says, answer the following questions about daily routine activities. Y pues tenemos ahí las preguntas. What do you do in the morning? ¿Cuál podría ser? Yeah, full. Usted almuerza en la mañana. Take a shower. Take a shower. Very good. That is it. Take a shower. Ahora, una pregunta acá. Dice, prepare my supper. What is that? Preparar el súper. Preparar mi... Supper es como cena. No, me equivoqué. Sí, perdón. Si usted dice supper, I will have my supper. It's supper time, dicen. Supper, es muy común. Supper time. Es muy común. Supper time. Es muy común en inglés decir, bueno, es la hora de la cena. Podemos decir, it's supper time. Okay. That is important. Okay. So, number two, it says, I go to the park. Ajá. Ya pasó lista, profe. Todavía no. Después de esto pasamos lista.
Pues, yo puse lo que hacía, good pero... Good morning. Ajá, según lo que quieras. Good morning. At morning. Good morning. ¿Y de dónde va? Estas son como basados en las actividades de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que podemos ir al parque cualquier hora, ¿verdad? Sin embargo, una respuesta es la correcta y pues en este caso es in the morning. Good. So, do you go to work every day? Yes, I am. No, yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. That is it. Don't yes, worry. I do. Number four, it says, does she brush her teeth before going to bed? Yes, no, yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Chao. Chao. Okay. Number five, it says, I take the bus. Take, not takes, pero take. Take. Hey. Very good. Okay, este era el ejercicio de ayer. ¿Alguna pregunta o duda aparte ahí del supper? No questions. One question. Of course. Cuando vamos a contestar o uno va a hacer una oración, vamos a poner siempre el verbo do o cualquier verbo, solamente el auxiliar, perdón. O vamos cuando... a poner... La pregunta es que me confundo cuando es el to be, el posesivo y este, el do. Ah, ok. Sí, los tres son diferentes. Quizás sí. Los que más se podrían parecer sería el verbo to be con cualquier otro verbo. La pregunta es en cuanto a preguntas, a negativas, afirmativas. Y a oraciones. No a sé. Todo. Ajá, todo. Ah, ok. Bueno. Sí, sería de esta manera. Lo primero que vimos fue el verbo to be, por ejemplo. Si yo voy a usar el verbo to be a una pregunta, sería algo así como, is she your sister? No lleva ni do ni does. Ahora, your sister es posesivo. El posesivo lo puede ocupar de cualquier manera, media vez tenga sentido, ¿verdad? Media vez yo esté hablando de tú o de mí o de su cosa, algo por el estilo. Entonces, el posesivo puede ir en cualquiera. Ahora, la diferencia más grande sería en el verbo to be y los otros verbos. Si yo voy a usar el verbo to be, solamente va ese y no lleva do, ni does, ni otro auxiliar o verbo, ni nada por esto. O sea, esa es quizás parte básica. No podemos mezclar, al menos ahorita, no podemos mezclar otros verbos con el verbo to be y no usamos el auxiliar do o does si usamos el verbo to be. Si usamos el verbo to be, solo va el verbo to be. Si usamos otro verbo, entonces ahí ya van las reglas, ¿verdad? De que si es afirmativo y es tercera persona, cambia el verbo. Si son las otras personas, no cambia el verbo. Y en las preguntas y negativas, va el auxiliar do. Y en las terceras personas, he, she, it, ahí va... Does. El verbo no cambia. O sea, en las preguntas y negativas nunca va a cambiar el verbo. Pero quizás en cuanto al uso, o sea, depende de lo que usted quiere decir, ¿verdad? Si usted quiere decir yo estoy en mi casa, pues va a utilizar el verbo to be, ¿verdad? I am. Pero si ocupa otro verbo, quizás eso es lo importante, cualquier otro verbo, lo que sea, va a ser do, does. Ok. Gracias. Y eso es, you're welcome, eso es para todo, ¿verdad? Para preguntas, para negativas, para lo que sea. Entonces, sí es muy importante y quizá mañana que vamos a practicar un poco más, que nos toque la práctica, quizá vamos a iniciar con algo medio escrito para que vayan viendo la diferencia, ¿ok? Ok, my friends, any other question? No question, vamos a pasar lista entonces. Y ya vinieron varios. So, Ana Isabel Asensio Bernal. No. Angélica Beatriz Mejía Arias. No. César Romeo Magaña Valle. Sorry, teacher, I can hear my name.
A ver, es Ana Isabel. Sí, ¿verdad? Hello. Sí, sí, sí. Ah, ok, es que sí, no le escuchaba. Ya le puse por acá, ok. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. En Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está. Presente. Okay, very good. Okay, we're going to continue with the class of today. We're going to start today with the book, actually. We're going to check some things in the book, so we are able to check into that one. Let me see here. This one. Okay. Okay, so I'm going to show you my screen. Ok, ayer estábamos haciendo las conversaciones y vamos a revisar quizá el ejercicio, vamos a terminarlo, no lo terminamos, pero antes de eso vamos a ver the days of the week, ok. Si yo digo the days of the week, eso sería Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Si yo digo weekdays, sería desde lunes a viernes. Y si digo weekend, ese sería solo Saturday and Sunday. Okay. Entonces, week, todo. Weekdays, de lunes a viernes. Weekday. Weekday. Weekend sería Saturday and Sunday. Vamos a repetir. Hay algunas que tienen su truco, ¿verdad? En la pronunciación y también en la escritura. Let's repeat for first of all, everybody, please. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. 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 A ver otra vez. Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. Sunday. Good. Yo creo que con Monday no hay ningún problema. Con Tuesday y Thursday tenemos que tener cuidado. Porque Tuesday se parece. Entonces, la primera, martes, con U, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se dice la U? Sería U. U. Del alfabeto viene la pronunciación. Si la pronunciación de la U es U, entonces este va a ser Tuesday. 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 Good. Y el otro sería Tuesday con sonido de TH. Thursday. 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 Okay. Thursday. No, es lo mismo Tuesday que Thursday. Thursday. Okay. That is very important. Okay. Tenemos que recordar eso porque sí es importante. Imaginémonos que de repente le dice a alguien, nos vemos el Tuesday, y él entendió Thursday. No se van a ver, ¿verdad? Entonces,
es bien importante. The other one es un poco también raro, es, sería el miércoles. Ese, la pronunciación viene a ser así como está escrito, sin la E de en medio, sin la segunda E. O sea que sería Wed con la D, ¿verdad? Wednesday. 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 La segunda E es la que casi no se dice. Wednesday. 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 That is it, okay? Wednesday. Con no. Friday, creería yo que no hay mucho problema. Friday, Friday. 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 La otra es Saturday, que creo tampoco que no hay problema. Saturday. Con Sunday, recordemos Monday. El sonido es hola, sonido perdón. De la U. La U tiene varios sonidos. Entonces, ese sonido es como, así es el sonido. Es un sonido como, no sé cómo explicarlo. La U tiene varios sonidos, es igual que la I tiene varios sonidos, la A tiene varios sonidos. Entonces, este, o sea, ustedes se acuerdan, en la primera Tuesday era U, pero en este es como cuando decimos I don't understand. Es el sonido de Sunday. Sunday. No decimos Sunday, porque eso ya es otro. Sunday. No decimos Sunday y no decimos Sunday, sino que decimos Sunday. 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 Teacher, he escuchado que. Las damas primero. Ok. Perdón, César. Teacher, es que. No le alcancé a escuchar cuando estaba diciendo lo de los días, solo lo del fin de semana, que era Saturday y Sunday. Ah, ok, vamos a repetir. A viernes. ¿Sería solo esa parte o la pronunciación también? No, la pronunciación sí, la parte donde dividió los días. Sí, sería todo, sería week, y si digo weekdays sería from Monday to Friday, y si digo weekend sería Saturday and Sunday. Ok, creería yo que eso sería todo, pero no sé si hay alguna pregunta en la pronunciación. Vean la escritura también, es importante la escritura, ¿verdad? Es que, teacher, he escuchado que Saturday se pronuncia, he escuchado que se lo pronuncia y se lo pronunció Saturday. Se puede de dos maneras, lo más común es Saturday, ajá. ¿Cuál sería las dos son buenas. No es que una sea correcta y la otra sea incorrecta. De hecho, si va a Inglaterra le van a decir Saturday, ¿verdad? Ahí ya se habla el inglés propiamente dicho. Pero lo más común es decir Saturday. 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 Ajá. That is it. Any other question? No question. Okay, good. Ahora. Arriba, bueno, dice en el número 3, si ustedes se fijan, dice read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week? Entonces, the question que yo les tendría que hacer sería what does Katie do on Monday? De acuerdo a la conversación, ¿qué me diríamos? Sí. What does Katie do on Monday? On Monday, she makes phone calls. Very good. Acá está la respuesta. She makes many phone calls. Y luego también dice, she, ajá, ¿qué más? She writes report about the product. Estas dos serían acá en Monday, okay? Y luego dice, what does she do? A ver, on Tuesday. What does she do on Tuesday? We don't know. Huh? Nothing.
No dice verdad. No, no dice. Tenemos, no tenemos idea. What does she do on Wednesday? She sends a mail to bookkeeper. Very good. She sends some email to the bookkeeper. What does she do on Thursday? Maybe she doesn't go to work. Oh, that would be fantastic. Okay, no dice verdad. It doesn't say. What does she do on Friday? She arranges meetings. She arranges meetings. Very good. A ver, la última pregunta, de hecho, dice she is a busy and on the weekends, y eso ya no lo dice, pero nos lo podemos imaginar. A ver, ¿qué creen ustedes? What do you think she does on Saturday? Maybe she goes to shopping. House. She goes shopping, she cleans the house. What else? Exercise. She exercises. Yeah, it's possible. Take out the trash. Maybe she takes out the trash. Remember the S. Recordemos la S. She takes out the trash. Maybe she goes to the church. Good. Let's do Sunday. What do you believe she does on Sunday? Relax. She relaxes. She relaxes. She goes to the beach. She goes to the beach. Okay, that would be good. She goes to the church. She goes to the church. What else do you think? And relax. And relax. Yeah, probably sleeps or any other thing like that. Okay, very good. Remember the S or the ES, porque estamos hablando siempre de ella, okay? Okay. So, how to use the simple present tense? We have affirmative statements and we have negative statements. Este no lo hemos visto, creo, okay? So we are going to repeat, everybody. Vamos a ver affirmative and then negative. So, affirmative statements. Affirmative statements. Statements. She makes many phone calls. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. She doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Very good, perfect. So, first of all, we are going to check vocabulary. La primera creo que está clara. She makes many phone calls, que es lo que ya habíamos visto. She doesn't make many phone calls. That is negative. The other one, it says, he carries boxes into the truck. ¿Qué dice ahí? Cargar boxes, cajas. Very good. Carry es cargar, llevar, ¿verdad? Él carga cajas hacia dentro de el camión, algo por el estilo. Bodeguero, quizás. Y la otra es negativa. Entonces, carry es llevar, cargar, ¿verdad?
The next one says Cindy sends report to other companies. Why it says that? Cindy envía reportes de otras compañías. Cindy envía reportes a otras compañías. Y la otra, Cindy doesn't send. The other one says it helps workers be on time. What it says there? Le ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. Be on time, that is important. Be on time. The other one is that, well, my boss talks about the new rules. ¿Qué dirá ahí? Mi jefe. Mi jefe. Habla sobre las nuevas reglas. De las nuevas reglas. Habla acerca de las nuevas reglas. Very good. That is it. Si se dan cuenta, vamos llenándonos de vocabulario, de verbos. Vamos a tratar de retenerlos e utilizarlos, ¿ok? So, number five, the exercise says, complete the sentences with the verbs in parentheses. So, number one, ¿cómo sería? Uh-huh. He orders everything in the office. He orders con S. Eso es lo único que estamos viendo siempre, ¿verdad? Si es con S o si es con el auxiliar. That is it. Don't worry. He orders everything in the office. Y order sería como ordenar, ¿verdad? Él ordena. What is everything? Todo. 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 Everything es todo. He orders everything in the office. Number two, sería Amy and Teresa. Ask. Sin esa, ¿verdad? Ask. Ask, that is it, no S. So Amy and Teresa ask for signature or for the signatures every day. Entonces, dice que Amy y Teresa, ¿qué era ask? Do you remember about that? Preguntar. Preguntar. Entonces, Amy y Teresa, en este caso no significa preguntar, sino que piden, pedir. Piden por las signatures. ¿Qué es signatures? Las firmas. Las firmas, lo dice, every Friday. Todos los viernes. So, esa de ask. Hay que también guardarla ahí en el disco duro, ¿verdad? Ask, preguntar, pedir, something like that. Ask for, casi siempre va con for. Ok, number three, it says, Helen, ajá. Works, calls, perdón. Doesn't call. Doesn't call, because es negativa, ¿verdad? So sería Helen. Doesn't call the design department on weekend. ¿Qué sería design department? El departamento de diseño. El departamento de diseño. Estas ya son cuestiones un poco más laborales. The design department. Y luego dice on weekends, lo cual quiere decir que qué días son los que no llama. Saturday and Sunday. Saturdays and Sundays, she doesn't call. Ok, ahí está. Pero en lugar de decir Saturdays and Sundays, podemos decir on the weekends. Ok. Number four, she, ajá. All cleans. It's good. She cleans our desks in the morning. She cleans our desks in the mornings. Mira que dice mornings, o sea que todas las mañanas, ¿verdad? ¿Qué era desks? Do you remember? Escritorio. Escritorios, en este caso, de escritorios. Very good. And then we have the next one. Que tiene número uno, no sé por qué, pero bueno. So, ¿cómo sería? I. Right. Right. Writing is that. I write a list with the things we need at 9 a.m.
Entonces, yo quiero escribir, ya lo dije, ¿qué? Es, yo escribo, ¿verdad? Yo escribo. Una lista con las, ¿qué es things? Las cosas. Cosas, con las cosas que necesitamos a las 9 de la mañana. Very good. So I write. And the next one is Mario. Ajá. Doesn't keep. Very good. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He? I'm sorry, can you please repeat? He? He doesn't. No. Ahí sí es afirmativa. Buys. Very good. Entonces, esta oración quedaría. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Entonces, aquí ya vamos un poco más adentrado. Ya usamos dos verbos, ¿verdad? En la misma oración. Y ya vamos entrando a territorio un poco más amplio. Dice, Mario doesn't keep a record of the merchandise. What is merchandise? I'm sorry. Do you know? Mercadería. Mercadería, mercancía, something like that. Okay. Very good, very good. Any questions about this? A lot of questions. A ver, preguntemos. I was just kidding. Okay. So there are many words, new words, new vocabulary, new verbs. Poco a poco vamos avanzando. Good, good. Let's see what is next. Okay, we are not going to do this yet. Maybe later on. But we are going to continue with a little reading that I brought to you so we can continue practice. Okay. So this is, it says, Alfred's daily routine. Y aquí está la rutina de Alfredito que nos quiere contar. Este reading es un poquito más largo. Está largo. So, we are going to practice reading a little bit. Como siempre, leo y ustedes repiten. Luego vemos vocabulario, luego yo lo voy a leer y luego ustedes van a leer. That will be the dynamic for this. Bueno, y este tiene un pequeño ejercicio. Este ejercicio es como un reading comprehension. Vamos a ver las preguntas. ¿Es true or false? Vamos a ver primero las preguntas para ver, ir a buscar después las respuestas. Number one, it says Alfred is an American boy. Que sí es americano. Alfred is an American boy. True or false? He lives in a modern flat. Do you know what is a flat? Condominio. Condominio, apartamento, something like that. Good. He is 11 years old. What is that? Que tiene 11 años. Pregunta, ¿verdad? Si es cierto o falso. The number four is that he has got two brothers. Que si tiene dos hermanos. Vamos a ir cuando leamos pensar si true or false. Number five. Alfred wakes up at 8 o'clock. Ajá, ¿qué pregunta ahí? Que se levanta a las 8 de la mañana. Que se levanta a las 8, qué galán. Number six. Bueno, no sabemos si es cierto. He walks to school. Ajá, ¿qué dice ahí? Camina a la escuela. Camina se va a pie. Y camina hacia la escuela. Good. Number seven. His classes begin at 8:30. Sus clases empiezan pasadas de las 8. Ajá, perfecto. Que si sus clases empiezan. Bueno, dice 8:30. 8 es mitad. Entonces sería a las 8:30. O sea, la mitad más allá de las 8 sería las 8:30. Y la última dice, Alfred and his family have dinner at 7:30. ¿Qué dirá ahí?
¿Y su familia? ¿Y su familia cena? A las 7:30. A las 7:30. Ajá. Porque es 7:30. Ok. O después sería después de las 7. No, porque si no diría solo after 7. Pero si exactamente dice 7:30, sería a las 7:30. Ok. Good. Ok, yo sé que todos quieren leer, pero primero vamos a repetir. Ok. No está tan largo, miren, está bien cortito. Bueno, wow. De seguro vamos a ver algo de vocabulario aquí. Mañana no vamos a leer, si no quieren leer, no lean. But this is good for you to practice. So everybody, please repeat. Alfred is an American boy. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles. California. He lives with his family. In a modern house. In a modern house. He is 11 years old. And he has got an older brother. David. And a younger sister, Emma. He starts his day at about. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and get dressed. Then he has breakfast, and at a quarter to eight, he leaves home. And catches the bus to school. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school. Homework, and when he finishes, he helps his mom lay the table. At half past seven, the family dines together. Alfred is a very helpful boy. He usually watches TV.
For a while. For a while. For a while. After dinner. After dinner. And at about 10 o'clock. And at about 10 o'clock. The month he brushes his teeth again. The month he brushes his teeth again. Put on his Spider-Man pajamas. Put on his Spider-Man pajamas. Pajamas. And goes to bed. And goes to bed. His parents always. Kiss him good night. Kiss him good night. Before he gets asleep. Before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Alfred is a very happy boy. Vieron que está bien cortito. Ok, vamos a ver vocabulario, luego lo voy a leer y luego vamos a ver las respuestas. Lo vuelvo a leer, no lo vamos a leer que está todo por cuestiones de tiempo. Cada quien va a leer la mitad del párrafo, pero quiero que vayan viendo vocabulario, pronunciación y también gramática. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, hay mucho verbo to be, hay mucho otro verbo, ¿verdad? Con tercera persona. Y también están muchos adjetivos, como he lives with his family. Entonces acá es una de las preguntas que Elvin hacía, ¿verdad? Acá el verbo es lives, pero lleva el posesivo, he. Y lo puedo hacer con el verbo to be también. O sea, posesivo simplemente es posesión. Y el verbo, pues, es el que el principal de la oración. Todas las oraciones tienen un verbo. Puede ser el verbo to be, o puede ser otro verbo, whatever, ¿ok? So, dice Alfred is an American boy, que creo que ahí ya sabemos qué dice. He lives in Los Angeles. Lives es vivir, yo creo que también sabíamos eso. Pues él vive en Los Ángeles, California. Y luego dice, él vive con su familia en una casa moderna, in a modern house, ¿ok? Luego dice, he is 11 years old. ¿Qué dice ahí? Él tiene 11 años. Él tiene 11 años. Y luego dice, and he has got an older brother. ¿Qué dirá ahí? Y tiene dos hermanos. Y tiene un hermano mayor. Porque dice Ann. A ver. También esta ya la vimos, ¿verdad? Ann, recordemos que es porque lleva la siguiente palabra e inicia con sonido de vocal. Older. So, Ann. Luego dice a su hermano mayor que es David, and a younger sister, Emma. ¿Qué dice ahí? Una pequeña hermana. Una hermana menor, ¿verdad? Más joven, que se llama Emma. Luego dice, he starts his day. ¿Qué dice ahí? Debe estar en el día. Él empieza, inicia. Este de hecho es inicia y begin es comenzar, pero son bien parecidos. Él inicia su día y luego dice at about 7:30. Cerca de las 7:30. Cerca de las 7:30. Muy bien. About es cerca, alrededor, ¿verdad? Podemos decir around también. Luego dice he gets up. ¿Qué dice ahí? Él se levanta. Él se levanta, que ese ya lo habíamos visto. Goes to the bathroom. Ajá. ¿Qué dice ahí? Baño. Va al baño. Luego dice takes a shower. Toma una ducha. Se cepilla los dientes. And get dressed. Y se viste. Very good. Y luego dice, then he has breakfast. Ajá, ¿qué dice ahí? Cuando él toma el desayuno. Sería luego. Luego él toma el desayuno. Luego él toma su desayuno. Desayuna. Then. Esa palabra then la vamos a usar mucho también. Luego, entonces. Ok, y luego dice, and at a 7:45, ¿qué dice ahí? A las 8. A las 8. Dice,
a quarter to eight. Entonces ahí sería un cuarto a las ocho. Antes. Very good. He leaves home. ¿Qué dice ahí? Él deja la casa. Leave es dejar, ¿verdad? Ah, dejar irse. So, salir de casa no aplicaría. Se puede. Recordemos que cuando hablamos o traducimos, estamos adaptando, ¿verdad? Entonces sí, lo podemos decir así porque en español así decimos. Good. So, he leaves home and catches the bus to school. ¿Qué dice ahí? El bus es escuela. Ajá, entonces catch es atrapar, agarrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decíamos vamos a cachar la pelota? Entonces de ahí viene la palabra catch, atrapar. Entonces él agarra el bus hacia la escuela. Luego dice, las clases, ajá, clases. Las clases empiezan a las 8:30, o empiezan sus clases a las 8:30. Ok, las clases inician o empiezan a las 8:30. Y luego dice, he usually has lunch at the school canteen. ¿Qué dirá ahí? Usualmente toma su refrigerio en la escuela. En la escuela, en la cafetería. En la cafetería de la escuela. Es una palabra rara para decir cafetería, que de hecho se dice, ¿verdad? Cafetería. Entonces él usualmente almuerza en la cafetería de la escuela y luego dice, at 12:30. ¿Cómo se dice? A las 12:30. A las 12:30. Very good. Y luego dice, after school. Ajá. Después de la escuela. Después de la escuela. ¿Cómo era antes? ¿Se acuerdan? Si quiero decir antes. Before. 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 Ok. Dice, luego dice, at 5:15. Ajá. ¿Qué dice ahí? Sería a las 5. Cuarto pasado de las 5. A las 5:15. A las 5:15, como decimos nosotros. A las 5:15. He goes home. Ajá. Se va para la casa. Se va para la casa. O sea que a esa hora sale de la escuela. Y luego dice, there he does his homework, his school homework. ¿Qué dice ahí? Hace sus tareas. Hace las tareas, ¿verdad? Allí, o sea, ahí en la casa. Hace sus tareas, otra vez del positivo, ¿verdad? His school homework. And when he finishes it, ajá, ¿y ahí qué dicen? Y cuando las termina, ayuda a su mamá. Ayuda a su mamá. Laying the table sería a poner la mesa, o sea, a setear ahí la dinner, la supper time, ¿ok? Ok, y luego dice, at 7:30, ¿qué dice ahí? A las 7:30. A las 7:30. The family dines together. What is that? Cenan todos. La familia cenan juntos. Bien bonito. Bien nice. Y luego dice, Alfred is a very helpful boy. ¿Qué dirá ahí? Que Alfred ayuda mucho. Es un chico que ayuda mucho. Muy bien. Alfred, ahí con el verbo to be. Este es otro ejemplo. Vayamos viendo, vayamos analizando las oraciones. Alfred is a very helpful boy. Is. Ese es el verbo y no puedo poner otro verbo, ¿verdad? Is. Si yo ocupara otro verbo, ya no va el verbo to be. Entonces, Alfred es un muchacho muy cooperador, que ayuda mucho, ¿verdad? Luego dice, so he helps his mother. Él ayuda a su madre. ¿A qué? Cleaning up. A limpiar todo después de la cena. Very good. Entonces, él le ayuda a su madre a limpiar todo después de la cena. Como en El Salvador, ¿verdad? O a levantar todo sería. Como lo vinieron, clean up. Everything. Clean up es un sinónimo de clean. Sí, se puede decir siempre limpiar, ¿verdad? O sea, limpiar totalmente. So the other one he says he usually watches TV. Ajá, ¿qué dice ahí? Usualmente mira TV. Usualmente mira TV. Very good. Él usualmente mira la tele for a while. ¿Qué es for a while? Un rato. Un rato. No hay un tiempo, ¿verdad? Esta frase es muy común en inglés. For a while. Okay. Un rato nada más. Si yo le digo, do you go to the park? Yes, but just for a while. Sí, por un rato nada más.
that is very common to use. For what? After dinner, que sería? Después de la cena. And at about 10 o'clock. Cerca de las 10. Cerca de las 10. Acá hay un error. Aquí sería he. Olvidémoslo de the most. Vamos a usar solo he brushes. Dale. He it again. ¿Qué lava dice? Sus dientes otra vez. Otra vez. Again es otra vez. Nuevamente. Nuevamente. Y luego dice puts on his Spider-Man pajamas. Ajá. Que se pone, se pone la pijama de Spider-Man. Qué nice, ¿verdad? Yo quiero una. Puts on his Spider-Man pajamas. Entonces, put on sería ponerse, ¿verdad? Y se aplica para ropas, para las niñas, maquillaje, bueno, algunos niños, ¿verdad? Puts on makeup, you can say. Puts on a shirt, put on algo, ¿verdad? Y luego dice, and goes to bed. El ¿qué se va a acostar? Se va a acostar. Luego casi al finalizar. His parents always kiss him good night. Ajá. Que sus padres siempre le dan un beso de buenas noches. Le dan un beso. De buenas noches. Very good. O sea, que lo van a acostar, ¿verdad? Before he gets asleep. Antes de que él se duerma. Very good. Si se fijan acá, asleep lleva una A. Porque aquí no es un verbo, sino que es una actividad. El verbo aquí es gets. Por eso esa lleva la S. He gets asleep. Y luego dice, Alfred is a very happy boy. What is that? Es un chico feliz. Muy feliz. Muy feliz. Ok. Very good. Ahora, la pregunta es si ustedes tienen preguntas de vocabulario, pronunciación. What is the bueno, error. ¿Te mencionó? Ah, sí, acá dice the most. He brought 10 o'clock the most. Lo que pasa es que sí se puede traducir así, miren. No es que sea un error, sino que va unido con la oración anterior, que sería in about 10 o'clock the most. Toda esa oración sería a más tardar a las 10, acerca de las 10. Por ahí sería. Estaría de más, the most después, perdón. Si lo usamos con la otra oración, sí, no estaría correcto, pero si lo usamos con la primera, sí tiene sentido. The most. Okay. Okay. The most. Teacher. Ajá. I got a question. In donde dice he has got. I have heard. He has got an older brother. Yeah, I've heard that most native English speakers says he's got, for example. Uh-huh. We contract. Sí, se puede contactar, se puede decir he's got, I've got. Yeah. Uh-huh. Eso lo vamos a ver allá cuando veamos el presente perfecto, que es otro presente, ¿verdad? Hay muchas realidades virtuales acá. Any other question? Matrix. Yeah. Do you have any other question? Mucho vocabulario, igual mañana les voy a estar enviando los screenshots, ¿verdad? Para que practiquen. Okay. Teacher. Ajá. How do you say catcher? Catches. Ajá. Catches. Eso en español es atrapar, agarrar. ¿Verdad? El verbo sería catch. Catch sin la ES y ahí ven con S porque va en third person. So that is the difference. Okay. Okay. Thank you. Any other question, my friends? Si tiene preguntas, el momento es ahora. Sí. Junger. Sí. Junger. Junger. Junger es comparativo. Ya vamos a ver los adjetivos. Comparar. Entonces ahí es más joven, o sea, una más menor, joven. ¿Verdad? Nosotros lo traducimos como una hermana menor, porque así lo decimos nosotros en español. No. Pero ahí sería como una hermana más joven, ¿verdad? Para decir, bueno, de hecho, si tradujéramos literalmente sería un poco complicado. Imagínense, cuando yo pregunto, how old are you? Si lo tradujera literalmente sería, ¿y tú qué tan viejo eres? Y pues, no se ve bonito en español, ¿verdad? En español es, ¿qué edad tienes? Entonces lo adaptamos, ¿verdad? Hacemos el cambio, pero no es que lo digamos cabal como es. Igual pasa cuando estén traduciendo de español a inglés, ¿verdad? Eso también sucede.
Ok, if you don't have any questions, primero, antes que nada, vamos a ver el ejercicio de true or false. So, everybody, Alfred is an American boy. Is that true or false? True. It's true. Very good. Number two, he lives in a modern flat. No, false. False. Porque dice acá, aquí está de hecho, modern house. Aquí no es un apartamento, sino que es una casa. Okay. Luego dice, he is 11 years old. Oh. True. Oh. True or false. Veamos por aquí. Aquí está, mire, he is 11 years old. Entonces es 11. True. True. Yeah. True. True, very good. Number, okay, number four. He has got two brothers. True. True or false? False. Ajá. A ver, brothers solo masculino. Yeah. Correct. Entonces sería true or false? False. 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 Es falso porque tiene one brother and one sister. Yeah. Ok. Entonces, ¿cómo, ahí dije, es... ¿cómo se había dicho que cuando eran los dos, la compañera lo dijo antes? Sí, es siblings. Siblings. Si dijera siblings, fuera true. Pero como dice true. Brothers, es false. ¿Entiende esta? Yeah. Ok. Si yes. No, pues al terminar este ejercicio me dice. The other one says number five. Alfred wakes up at 8 o'clock. False. False, ¿verdad? Por acá está también. Half past seven. 10:30. Very good. That is good. Half past seven. Igual es algo tarde. Sí. Number six. He walks to school. What is that? False. Se va a pata. Sí. It's true or false? True. False. Ah, it takes a bus. He catches, de eso es lo que catches. Estaba diciendo Nora, ¿verdad? Catch the bus. Catch the bus. No camina, ¿verdad? Se va en el bus del colegio. Number seven. His classes begin at 8:30. True. That is true. Aunque déjeme ver. That is true. And the number eight, Alfred and his family have dinner at 7:30. True. A ver, acá está. At 7:30, the family dines together. So it's true. Okay, do you have any question about the questions? Porque era true or false, o alguna pregunta. Teacher, I see one. New word for me, for example, a verb is dine. Dinner and dine. Yeah, dinner is a noun. It's a nombre. Dine is a verb. Yeah. Mm-hmm. Eso es cuando vemos, pasa mucho, no sé si alguna vez han visto en películas la palabra live or live. Yes. ¿Verdad? Las dos son correctas, pero una es, por ejemplo, lives es el plural de life. Y live es vivir. Y hojas. A veces lives, pero sí cambia la pronunciación. Una es live y la otra es leave. Inglés con barrera. Ok. Antes de leerlo, vamos a pasar lista porque aquí no se siente el tiempo. ¿Verdad? De repente ya son las 9. Ok. We're going to make a little pause y vamos a pasar lista. Luego yo voy a leer. Y luego ustedes van a practicar y luego vamos a continuar con la clase. Ande. Queda chance. Hablar. So, let's see here. Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Present. César Romeo Magaña Valle. Present. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas.
Bueno, vino, es la primera vez que no viene. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Morales Pérez. Juan Josué Morales Pérez. Está Juan Josué. Okay. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lizeth Esquivel de Valte. Sí, verdad, sí está, pero no. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Good. A usted le tocaba el 101, Roxana. Okay. Good. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está la cosa. Presente. Good, perfect. Okay, ahora sí, vamos a leer. Déjeme revisar. Aquí soy yo, José Isaac. Ah, okay, no le, si a mí me recordaba que estaba, pero de repente lo vine a buscar. José Isaac, acá está. Okay, very good. Ahora sí. Okay, we are going to read them. Yo sé que todos quieren leer y pronunciar y hacer. Many thanks here. Okay, here we go. Lo voy a leer yo la primera vez para que ustedes vean la pronunciación, la lectura, las pausas, todo eso. Y luego, creo que es un poco largo para que lo leamos todos. O no sé si lo quieren leer todo, ¿verdad? Pero yo pensaría que con la mitad de todo quedaríamos bien. So, here we go. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old, and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school, at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at 10:00, the most, he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Más fácil no se puede. Any questions about pronunciation? Okay, vamos a leer, vamos a ir turnándonos. La primera parte diría desde Alfred is an American boy hasta acá donde dice and catches the bus to school. Y luego la siguiente persona va a leer desde classes begin hasta Alfred is a very happy boy. Is that okay with you? Yes. Okay.
So the first one is going to be, let's see, Juan Ricardo. A ver. Teacher. ¿Desde dónde? Permítanme, permítanme. Tienen una pregunta. Dígame. Good evening. Vengo llegando. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Ah, pues me agarró el tráfico y hasta ahorita voy llegando a la casa. Ok, don't worry. Por eso no me había conectado. Ok, welcome to the class. Tell me, Jeanette. Estamos leyendo, ya vimos algo de vocabulario. Igual puede ver el video hasta el minuto, bueno, casi solo una hora, para ver el vocabulario. Y igual, si tiene preguntas después de la lectura, pues ahí estamos. Ok, gracias. Vamos a ir viendo la pronunciation. Ya la vamos a poner, la attendance en la última parte. Okay? So, Juan Ricardo. De un inicio, profe. Sí, desde Alfred. Alba. Alfred is an American boy. Is he live in Los Angeles, California? Is with his family in a small house? Is 11 years old? And is he gay or what? Brother David and your sister Emma. Is I started this day a wife is fish. Go ahead. 5, 7, 8, hey, good. Give day Brighton ticks a show ruche is days on hedges dress the age of. Is whisper away guitar. Ty Haley Labour Home and Cortis Davis School. Good, hasta ahí. Nice. Perfect. Hi. Thank you. Okay, the second part is going to be the next one, Wilber. Wilmer, sorry. Okay. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school, at 5:15, he goes home. There, he does his school homework, and when he finishes, he helps his mom lay on the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner. And at about 10 o'clock, he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets to sleep. Alfred is a very happy boy. Very good, perfect, thank you. The next one is going to be Elvin. ¿Desde el inicio de clase? Sí, sería desde el inicio. Le muevo acá. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in the mother house. He's 11 years old. And he has got an older brother, David, and younger sister, Emma. He started his day at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast at 7:45. He leaves home and catches the bus to school. Okay, very good. Thank you. The next one is going to be Jose Daniel. no le escuchamos. No le escuchamos, creo que está en mute, José Daniel. Excuse me. Don't worry. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school catering at 12:30. After school,
at a quarter past five. Five. He goes home. Then he does his school homework. And when he finishes it, he helps his mom laying the table. At half past seven, the family dinners together. Dines. Dines together. Alfred is a very helpful boy. So he helped his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the master brushes, he brushes his teeth again, but on his Spider-Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before they get asleep. Alfred is a very happy boy. Okay, thank you very much. Va a iniciar César. Alfred is American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a model house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and younger sister, Emma. He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth and gets dressed. Then he has breakfast and at 7:45. He leaves home and catch the bus to school. Okay, perfect, very good, thank you. The next one is going to be Lucia Cruz. Classes with it. He usually has lunch at the school, cut at half past 12 after school, eat at quarter past five. He goes home. There he does his school homework and wait. He finishes it. His head is moved, lying the table. At high past seven, they family dinners together. Dines together. Alfred is very helpful. Helpful boy. So he hit his mother clean at every day after dinner. He usually watches TV for a while after dinner. For a while after dinner, and I about 10 o'clock, he bruises his teeth. Again, put all his
Spider-Man, pijama, pijama. And go, pijama, and goes to be bed. ¿Cómo? Sería bed, goes to bed. And goes to bed, he parents always kiss him good night. Before he gets asleep, Alfred is very happy boy. Okay, perfect. Thank you. The next one is going to be Nora. I'm sorry. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in modern house. He is 11 years old and he has older brother. David and a younger sister Emma. He is starts his day about at past seven. Half past seven. He gets up. Goes to the bathroom, take a shower, brush his teeth, and get dressing. Then he has breakfast and at 7:45 to leave. He leaves home and catches the bus to school. Okay, very good. Perfect. Thank you. The next one is going to be, let me check. Silvia, Patricia. Okay. Classes begin in at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:15. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps his mom lay on the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock. The most he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Very good, perfect. Thank you. Next one is Roxana. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and has good. Hola. Hola, sí, le escuchamos. On older brothers, okay. David y Jogger's sister Emma. He start his day at a boy of 7. He gets up, goes to the bathroom, take I shower, brushes his teeth.
active. I get dressing. They, he has breakfast in a at quarter to a. He leaves home and catches the boy to school. Okay, very good. Thank you. So the other one is going to be Ronald. No le escuchamos, Ronald. Perdón. Okay. Tenía mudo. Ahí voy. Okay. Class begin. Hello. ¿Me escucha? Ahorita sí. Ahorita no. Hola. ¿Me escucha? En este momento sí. Bueno, es que no sé por qué me desactivó. Se me desactivó el micrófono. Ok. Sí, porque ahorita sí le estaba escuchando, de repente hay cortes, pero sí, antes no le escuchaba nada. ¿Y ahorita? Ahorita sí. ¿Me escucha? Le escucho. Ok. Bueno. Class begin at half past eight. He usually has lunch at the school contain at half past 12. After school at a quarter past five, he goes home. Till he does his school homework, and when he finishes it, he hears his mom laying the table. At half past seven, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mom cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock the most, he brushes his teeth again, but on his Spider-Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets at sleep. Alfred is very happy boy. Very good, perfect, thank you. The next one is Mabel. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brush his teeth, and get dressed. Then he has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the books to school. Okay, perfect, thank you. Next one is Sandra Quintanilla. Class begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does
his school homework and when he finished it, he heard his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother clean it up every day after dinner. He usually watches TV for a while after dinner. At about 10 o'clock, he brushed his teeth again. ¿Ahí cómo se pronuncia, profe? Fox. Fox. On his Spider-Man behind and goes to bed. His parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Very good, perfect. The next one is going to be for Josue Gomez. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. I live with his family in a modern house. He is 11 years old. No, he is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He started his day above 7:30, he goes to the bathroom, take a shower, browser, he stay and gets dressing. Did they ask breakfast? Quarter. So he lives on a counter, the book to a school. Okay, perfect, thank you. Next one is going to be Ana Isabel. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school, at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes, he helps his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the most, he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Perfect, thank you. And the last one is going to be Delmi, Jeanette. Hello, Delmi, are you here? Okay. Alfred is American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with with his family, a modern house. He's 11 years old
and he has got an older brother, David, and younger. Así es. Yeah, younger. Younger sister, Emma. He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, take a shower, brush his teeth, and get dressed. Okay. Then he has breakfast and a quarter in. A quarter to eight? To eight, he leaves home and catches the bus to school. Okay, very good, thank you. Okay, en general, bastante bien para hacer, porque iniciamos hace menos de 2 semanas, ¿verdad? Ya estamos leyendo, ya algunos leen muy fluido. Quizás en pronunciación un par de detalles, por ejemplo, en los verbos leaves, si lleva la S, recordemos que hay que pronunciar la S, porque si no pronuncio la S, it's not correct. En terceras personas, como he lives with his family in a modern house, he's 11 years old and he has got another brother. A ver, en esa parte donde dice he starts, he gets up, ese es gets up. No es lo mismo get up. Get up es lo mismo que este, pero este con la este. Get up. ¿Qué me van a rajar? Get dressed. Gets to the bathroom. Takes a shower. Takes. Shower. Shower. Brushes. Recordemos que si lleva la ES así, se tiene que pronunciar esa S. Brushes his teeth. Brushes. Okay. Esta palabra, teeth, también hay que tener cuidado. Yo sé que el sonido de la TH es a... algo que nosotros no usamos hacerlo, sin embargo, hay muchos que ya lo hacen. Entonces, yo sé que es un proceso, no es que yo se lo digo y ya se lo pueden, ¿verdad? Hay que ir practicando. Teeth and get dressed. Esta es get dressed. Luego, quarter. Esta palabra es bastante común en El Salvador. La usamos todos los días, quizás la usamos. Y es cuando nos decimos, ¿cuánto vale esto? Una cora, decimos. Pues la palabra no es cora, es quarter, ¿verdad? Un cuarto de dólar. Nosotros decimos cora, pero no sé por qué se vino desde Estados Unidos, se viene diciendo así la cora. Pero es quarter, es is a quarter, un quarter. ¿Cuánto cuesta? A quarter, una cora, así dice. Pero es quarter. Una cora. Un cuarto. Well, maybe. Well, luego he leaves. Esta palabra yo sé que es difícil. Leave. Que se parece a leaves, la de arriba, ¿verdad? Leaves and leaves. Pero poco a poco con la práctica van a ir diciéndola y entendiéndola bien. Ahí van a ver que, si ustedes se acuerdan que el lunes me decían que es eso del presente simple, ¿verdad? Y ya estamos aquí leyendo bien fluido del presente simple. Entonces, pero es importante que vayamos viendo esos detalles. ¿Okay? Leaves home and catches, otra vez, catches. S, no catch, sino que catches, porque es tercera persona, the bus school. Esta también, begin. No es begin, porque eso es español, sería begin. Begin, luego dice, has lunch, school, a canteen, past 12. Este se dice la V, 12. La E no se dice, pero la V es 12. Ya vamos a ver los números. After school, at a quarter past 5, he goes home. He does his car, a ver qué otra. Finishes. Well, dines, creo que es la nueva para casi todos. Es cenar, ¿verdad? O también se puede decir have dinner, pero pues dines también es un verbo. Helpful boy, cleaning up after dinner. Watches TV for a while. La mayoría dijo bien esta, esto me gustó.
for a while. After dinner, the mouse brushes, otra vez brushes his teeth, otra vez teeth. Again, puts on spider pajamas, que es igual que en español, la pijama, me voy a poner la pijama, decimos. De aquí viene, ¿verdad? Del inglés. His parents always kiss him good night before he gets asleep. And creo que sería todo. ¿Preguntas, dudas? Lo vamos a mandar siempre, va. Por supuesto, yo se los mando mañana por la mañana para que ustedes ahí enfrente del espejo puedan seguir practicando. Ok. Good, good. Any other question about this paragraph? Bueno. Yo creo que me comí una letra cuando estaba leyendo. Puede ser. Es que hasta ahora hace hambre, no se preocupe. Es que donde dice, when he finishes it. Ah, sí, finishes it, he helps. Lo que pasa es que por espacio, esta debería de estar aquí. He finishes it, porque va unida. Y luego, he helps his mom. Eso sería lo único. Pero se da por eso, ¿verdad? Porque vamos. He helps. Así se pronuncia. He helps. He helps. He helps. Ok. Any other question about the pattern? Lo que pasa es que Wilmer leyó. Yo creí que el teacher estaba leyendo. Yo tengo un problema, teacher. Yo siento que me ahogo. Really? Sí, o sea, siento que me falta el aire cuando estoy leyendo. Tiene que leer un poco más lento. Recuerde que cada quien lee a su propia velocidad. De hecho, acá, si ustedes se fijan, todos leyeron diferente. Que lea despacio en tiempo no quiere decir que lea mal. ¿Verdad? Usted puede leer, bueno, cuando ya estemos en avanzados, o sea, es que nos encontramos por allá, ahí lo voy a hacer leer rápido, porque vamos, vamos a practicar no solo lecturas, sino que ser fluent, que sea, que podamos hablar rápido. Pero ahorita no, ¿verdad? Ahorita es pronunciar, conocer las palabras. Y cada quien lee a su ritmo, si ustedes se fijan, no le digo a nadie, ya, apúrese o más lento, no, ¿verdad? Cada quien. Everybody. Sí, cada quien lee a su ritmo, pronuncia. La pronunciación es la que me interesa y por eso las corrijo a veces. Pero other than that, whatever you want. Entonces usted puede adaptar a lo que usted quiere contar, ¿verdad? Quiere decir. Ahora, yo les preguntaba si había, valga la redundancia, preguntas con esto. Porque para mañana, compañeros, ustedes me van a traer un parrafito escrito con su rutina. Rutina puede ser de todos los días, puede ser del sábado, del domingo, whatever you want, pero me lo van a decir en tercera persona. ¿Cómo es esto? O sea que imaginémonos que a mí me toca primero mañana. Entonces yo en lugar de decir, I get up at 6 and take, have breakfast and take a shower, yo voy a decir Eric. Eric gets up at 6. He wakes up at 7, he has breakfast, has fruit for breakfast, he takes a shower. ¿Sí me entienden? Más o menos. Como este. Aquí que dice, he lives. Aquí en lugar de decir yo vivo, vamos a decir he, él, la persona, pero hablando de nosotros mismos. No sé si queda claro lo que vamos a hacer. O sea que vamos a hacer como lo que acabamos de leer, pero como tercera persona tenemos que hacerlo. Y... Exacto, pero de nosotros, ¿verdad? De nosotros. O sea que salga de nosotros, para, digamos, como dice Alfred, en America, boy. Entonces, sí, diga, le cambiamos solo el sujeto, va. Lo va a hacer de acuerdo a la cultura, o sea. Pues no me puede decir, por ejemplo, Maremo lives en Los Ángeles, ¿verdad? Puede ser que vivió, pero ahorita vive aquí en El Salvador. Usted lo adapta, hace lo que hace su rutina, no tiene que ser tan largo, pero tampoco me van a decir tres cosas, ¿verdad? Algo ahí más o menos. Disculpe, lo quiere parecido a este sería entonces. Sería muy parecido en este, porque la forma en general, como he lives en Los Ángeles. Aquí veo que hay bastante terceras personas. Mucho, mucho. Y es lo que estamos practicando más que todo, pero igual después vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese es el que cuesta que se nos quede, por eso lo estamos practicando mucho.
porque a la hora de hablar, incluso pues ustedes se dan cuenta que aún leyendo se nos olvida decir la esa, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces ya, ya mañana sería la primera práctica de escritura. Si ustedes tienen preguntas durante el día, no me las hacen. Mire, yo quiero poner esto y no sé cómo ponerlo. O está bien así, me mando una foto. De la hágame la rutina. Me voy a mandar todo el párrafo. Yo consuelo que no me lo mande en español y me diga, mándemelo en inglés. Ahí sí, ya no, ¿verdad? Pero por favor. Ahora, mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a más o menos decir cómo va a ser la actividad de mañana, que va a ser bastante de práctica de hablar. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a decir a Mabel y Mabel va a venir a decir su párrafo. Lo va a leer, pero otro classmate, otra persona le va a hacer dos preguntas de acuerdo a lo que lea, ¿verdad? Si Mabel dice, I wake up, o bueno, she wakes up at 6 in the morning, le va a decir alguna cosa relacionada con eso. Cualquier pregunta, le puede preguntar lo que sea. Entonces tiene que poner atención a lo que dice y tratemos de nada más preguntar, ¿verdad? De participar. Eso es todo. Esa sería la actividad, parte de la actividad que vamos a hacer mañana. Entonces sería en varias partes, ¿verdad? La primera sería escribir el párrafo. La segunda sería venir a contarla y la tercera sería, ah, dijo esto, le voy a preguntar de eso. Y pues ya vamos. Teacher, ajá. Pero todo eso sería referente a ese diálogo que está enfrente, es que no lo escucho porque se me traba la señal, no sé por qué. Ah, ok. No, es referente a usted. Nosotros. Lo va a hacer de usted mismo, pero lo va a hacer de usted en tercera persona. O sea, que usted va a decir, Ronald se levanta parecido a las 8 y Ronald come fruta y Ronald se baña y luego así. ¿Verdad? Un ejemplo sería voy a hacer este párrafo. Voy a hacer como mi biografía refiriéndome al diálogo que está ahorita que nos ha mostrado. Algo parecido, ajá. Entonces sería su rutina, puede ser su rutina de los... Puede ser todo si usted quiere, todos los días de semana y luego el fin de semana, o si quiere solo los días de semana, o si quiere solo los sábados y los domingos, la rutina que usted hace. Ok. Very good. Las preguntas a contestar son del párrafo que hagamos, ¿verdad? Sí, o sea que usted va a venir a hablar y cuando termine de hablar yo le voy a decir, Ana Isabel, pregúntele, y le va a preguntar cualquier cosa. Ana Isabel, gracias. Ajá, así es. Any other question about the homework for tomorrow? ¿Alguna otra duda? Mañana va a estar interesante, vamos a platicar bastante. Mañana va a haber más diálogo que ahora. Sí, ahora pues les traigo esto porque esto es interesante, viene nuevo vocabulario, ven las palabras que yo voy diciendo y pronunciando, lo cual es muy bueno porque si yo solo voy hablando en inglés y a veces me pueden entender la idea, pero no, las palabras se quedan ahí como que como lo dijo, ¿verdad? En cambio, la lectura nos da la oportunidad de ver la palabra, ver cómo se pronuncia, ver cómo están estructuradas las oraciones, los párrafos, y luego vamos avanzando, ¿verdad? Una pregunta, profe. Of course. Para cuando no entendamos un párrafo o un verbo, podemos auxiliarlos ahí con el diccionario. Claro que sí. Pueden ver, de hecho, les recomiendo más el diccionario que el traductor. El traductor es fácil. Yo sé que hoy en día es como que meter algo y ya lo traduce. Pero es mejor que usted lo haga, aunque traiga errores. No importa si trae errores. Porque así usted va identificando cómo lo quiere hacer. Cómo lo va a ir estructurando, qué palabra va a poner, y si se equivoca le vamos a corregir, ¿verdad? Entonces, es que porque en vez de uno vaya, los compañeros pronuncian cabal, va, en vez de uno no pronuncia cabal porque hay palabras que no la habla bien uno, va, pero en el trayecto va aprendiendo, va. Claro, el proceso inicia, ¿verdad? De hecho, hemos avanzado muchísimo. Si ustedes, como les comentaba, o sea, imagínense el primer día de clase medio, nada, ¿verdad? Y ahora ya estamos leyendo párrafos enteros y estamos diciendo, lo vamos a estructurar así para mañana y bla, 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 ¿verdad? Perfecto, no va a ser, quizás hasta que ya vayan allá bien avanzados, ya va a ir perfeccionándose todo, pero creo que hemos avanzado muy bien. Así de que
mañana va a ser interesante. Igual les comentaba, bueno, lo vamos a hacer casi al final, pero les comentaba también que mañana al finalizar la clase hay que hacer la tarea de ese día y además de eso hay que hacer el midterm test, el examen de medio ciclo. Y quizá le quería preguntar a todos si todos tienen acceso a la plataforma, si todos han hecho los ejercicios. Porque mañana sí hay que hacer el examen. Creo que solo Juan Ricardo, que no sé si ya tiene acceso. Fíjese que el correo me ha fallado, pero mejor que me lo manden WhatsApp, porque así estoy trabajando aquí y aquí tengo las copias que me dieron del libro que nos pidió usted que sacáramos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mañana yo le voy a escribir, no sé si voy a tener chance en la mañana, pero si no, cuando tenga chance le escribo para ver eso. Porque sí. Mañana tiene que tener acceso a la plataforma para hacer el examen. Si no, o sea, aunque venga a las clases, si no hace la plataforma, no va a aprobar el curso. ¿Verdad? El cabal. Entonces, cabal. Mañana le voy a escribir porque sí es bien importante que resolvamos eso lo antes posible. Vale, está bien. Ok, perfecto. Teacher. Ajá. ¿Y si alguien por error ya hizo el examen? No importa. Yo lo que espero es que si lo hizo, que todo esté bien, ¿verdad? Si algo se equivocó, pues. Pero ahorita no importa. Solo que sí hay que ir esperando, ¿verdad? Lo recomendable es ir a la par. Porque okay. Así lo va viendo la gente allá en Safor también. Very good. Any other question? Teacher. Ajá. Me he quedado clavado con el Times. Alguien mencionó cuando estuvo leyendo Diner. Estoy buscando el diccionario si existe el Diner. Así es. Pero solo con una N. Sí, lo que pasa es que la palabra ya no es un verbo, sino que es un nombre, ¿verdad? Entonces va cambiando. Y eso pasa mucho con muchas oraciones, con muchos verbos, con muchas palabras. Sí, de hecho, cuando lo vean en el diccionario, yo les recomiendo el diccionario. O sea, dependiendo del tipo de diccionario que tengan, yo tengo por ahí uno bien grande que, por ejemplo, una palabra como get abarca una página. Entonces, hay palabras que se pueden usar de muchas maneras. Pero eso lo van a ir viendo más adelante, ¿verdad? Ahorita nos enfocamos en el nivel que vamos. Yeah. Very good. Any other question before we continue? Lo que puedo hacer para mañana, profe, le puedo mandar un correo y me puede mandar ahí para hacerlo de mañana, porfa. Lo voy a escribir y nos ponemos de acuerdo, si gusta, para bueno. Ir viendo eso. Porque no sé si yo le voy a poder ayudar o si no va a ser la persona de IT que le va a llamar para quizás poder meterse a su aparato y ver cómo tiene todo para que de plano esté todo bien. Va, está bien. Okay. Dice, yo le mandé la tarea y él estuvo. Ah, va, imagínese. Nice. Solo cuatro preguntas más hasta ver, ¿no? Pues es como un párrafo, ¿verdad? Hay que hacer un párrafo y las preguntas ya son mañana. No, de la tarea, refiere a la puerta. Ah, ok. La de hoy. Perfecto, sí. Solo son cuatro preguntas. Very good. De hecho, ya la vamos a ver. Quizá vamos a ver una paginita nada más del libro para ir avanzando, porque sí, nos faltan un par de cosas. Y luego vamos a ver eso, ok. So, let's see. Charo, una pregunta. I'm sorry. Una pregunta. ¿El examen va a ser en el inter de la clase o posterior a que termine la clase? Después que terminemos la clase. Ok. Bueno, lo que sí vamos a hacer es revisarlo para ver qué tienen que hacer mañana antes de finalizar la clase para que, como nunca hemos hecho un midterm test, está bien claro, pues, pero igual vamos a ver por si tienen preguntas. Y como yo siempre me quedo subiendo el video, si tienen preguntas de algo, pues, me pueden escribir y yo voy a estar pendiente. ¿Okay? Ok, so this one it says, read the information about each... Ya abrieron. Bueno, ya abrió cuando ya. Dígame. ¿Y mi hija? Quería que me iba a preguntar algo, pero bueno. Vamos a continuar. Dice, read the information about each person's activities at the workplace. Esteba. Entonces, vamos a leer la información de las actividades y luego vamos a contestar
las preguntas que están acá abajo. Everybody, let's repeat. Vamos a leer todo. Vamos a tener lo que está en el chart y vamos a leer las preguntas abajo para ir entendiéndolas. So, everybody. Create software. Create software. Repair computers. Install antivirus. Sell computer programs. Exchange information about programs. Vamos al otro lado. Keep track on the cells. Write reports. Buy new merchandise. Receive money from sales. Decide what to buy. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly sell antivirus? Do Ricardo and Max get money from sales? Do Ricardo and Max write reports? Do Ricardo and Max repair computers? Do Ricardo and Max repair computers? Do Oneida and Nelly install programs? Ok, entonces, ¿qué dice acá? Lo que está en azul es lo que sí hacen y lo que está en orange, en anaranjado, es lo que no hace cada persona. Y acá están los nombres de las personas, Oneida y Nelly, y Ricardo y Max. Entonces, create software, what is that? Crear software. Very good. Repair computers, what is that? Preparar computadoras. Computer. Very good. Install antivirus. Install antivirus. Muy bien. Sell computer programs. Eso no me lo puedo. La información del programa. Programas de computadora. Vender. Sell es vender. Vender programas de computadora. Que no sale o sales es vender. Lo que pasa es que sales ya va conjugado. Sell es vender. Okay. No, por ejemplo, cuando ponen que una casa se vende, sell no sé qué dice. Es como a la venta. Ajá, correcto. Very good. Okay. Okay, the other one it says exchange information about programs. Intercambio de información de programas sobre programas. Very good. Intercambiar información acerca de programas. Very good. En el otro lado dice keep track on the sales. What is that? Reportes. Como llevar registro de las ventas. Llevar registro de las ventas. Luego dice write reports. What is that? Escribir reportes. Escribir reportes. Buy new merchandise. What is that? Comprar nueva mercadería. Comprar nueva mercancía. Very good. Y luego dice receive money from sales. No recibe dinero el dinero de ventas. Very good. And decide what to buy. Decide qué comprar. Decidir qué comprar. Very good. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les digo la pregunta y de acuerdo al cuadro, ustedes me dicen, yes, they do or no, they don't. Okay? So, number one, it says, do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. Yes. Yes, they do. Very good. Number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Acá están en el orange, miren. Very good. Number three says, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't. Porque aquí dice don't.
don't receive money from themselves. So that is it. Number four, do Ricardo and Max write reports? No. Yes, they don't. Yes, they do. They do. Okay. Yes, they do. Very good. Number four, do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. Yes, they do. Very good. And number four, do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. Don't install. Okay, very good. No, they don't, because they install antivirus. Very good. Mm-hmm. Okay, vamos a quedarnos aquí y luego vamos a pasar lista. Y también vamos a revisar la tarea de mañana, okay? So, let's see. Okay, Ana Isabel Asensio. Angélica Beatriz Mejía. Nope. César Romeo Magaña Valle. No está. Sí, ¿verdad? Sí, es que no le escucho, pero ya lo vi, sí. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Tampoco le escucho, pero sé que está o no está. Sí, ¿verdad? Ok, José Daniel Meneses Bolaños. Ok. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Presente. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Presente. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present, teacher. Teacher. Ajá. Ahí estaba César, lo vio. Sí, lo vi. Thank you. Ah, ok. Bueno. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está una cosa. Present. Okay, very good, thank you. So, teacher, tengo lag ahorita con el internet y creo que pasó lista y yo no escuché. Sí, pero sí vi que estaba conectado, yo le puse ahí la atención, don't worry. Igual, ya me escuché, teacher. No me mencionó. Elvin. Elvin sí también le puse, vi que también estaba, pero sí quizá había problemas. ¿Quién más me dijo? Yo, Mabel. Ah, también le puse mail. Don't worry. Okay. So, we're going to check very quickly what you need to do for the homework of today. Está fácil, ¿verdad? Esta es la de ayer, la de ahora es la 9. So, it says, look at the pictures and choose the activity they are doing. Entonces, vamos a ver, dice, vamos a ver la foto y escoger la actividad que están haciendo. Entonces, acá está. Simplemente tendríamos que venir y poner el para el número 1, para el número 2, para el número 3 y para el número 4. Entonces, son 4 fotos, 4 personas ahí. Y para el número 1 sería el que está ahí en verde, para el número 2 el que está el siguiente y así. Está muy, muy fácil. Eso sería para ahora, please. And recordemos que hay que estar al día mañana. Mañana, si no ha hecho algún deber, es importante hacerlo. Y mañana vamos a ver rapidín
qué hay que hacer para el midterm test, que va a estar muy fácil, pero hay que tenerlo hecho tomorrow. Before we finish today, do you have any question? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase de ahora? Oye, pase, ahí me va a pasar va lo que dijo. Ya lo voy a mandar correo para que me mande ahí lo, para ponerme al día. Sí, tiene que ingresar a la plataforma. Lo que pasa es que tiene que hacerlo desde adentro de la plataforma. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenga acceso y para que usted ya pues vaya haciendo los ejercicios que le hacen falta. Creería yo que le hacen falta algunos. Es que va a tener que trabajar entre mañana y el sábado de la mañana. Pero igual, hay que ponerse las pilas. Yo voy a ver mañana lo antes que pueda. Si le contacto para ver si sería yo que le puedo ayudar o si no, la gente de IT de inglés corporativo. ¿Cómo se llama? Regálamelo ahorita. El link es el que le mandé, creo que se lo mandé en WhatsApp. Ahí lo tiene ya. Váyalo a buscar. Ok, búsquelo, pero no trate de loguearse, pero dos veces máximo. Si lo hace tres veces y no puede acceder, se le va a bloquear. Entonces, dos veces máximo. Y si no, mejor lo vemos mañana, ¿ok? Va. Very good. Okay. Any other question, my friends? No. No questions. Okay. So, see you tomorrow. Have a good night. Remember to do the homework in the platform. And remember to do the homework that is the written, okay? See you tomorrow. Bye bye. Okay, see bye, you bye. Tomorrow. Bye. 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 Hasta la vista. Bye. Solo nos queda hasta la vista. Bye. Baby. Bye. See you next. See you tomorrow. Good night. Hello, Roxy, how are you? Hello. Veo que quizás va en la calle, ¿verdad? Tiene cuidado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como estoy trabajando y estoy de noche, entonces me llegó un medio, entonces tengo que trasladarme de la oficina a la otra. Ah, ok, perfecto. Yo pensé que iba aquí en la calle, le iba a decir mejor que ya. Bien, estoy en la aduana. Ok, very good. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo has sentido las clases? ¿Has sentido que ha aprendido, que ha avanzado? Permítame. ¿Cómo? Pero aquí ya cerraron. Voy a ver, ¿eh? ¿Quién está de aquel lado? Vaya, voy a ver. Pues sí, teacher. Pues sí, sí, la primera pregunta era, ¿cómo has sentido la clase? ¿Has sentido que ha avanzado, que ha aprendido algunas cosas? Pues avanzar de lo que se dice avanzar, no tanto, ¿verdad? Pero sí, he aprendido unas que otras cosas. Lo difícil es saber qué es lo que dice en inglés a español. Siento sí. Que con eso sí me está costando un poquito. Ok, si tiene preguntas, igual recuerde que me puede enviar un mensaje directo o si no en el grupo. Sí. Y... la verdad es que es el inicio es un poco complicado por eso, porque hay tantas cosas nuevas, pero yo sentiría que vamos bastante bien. Le he escuchado leer y sí. Hablar y very good. Es que el detalle es que sí me gusta el inglés. De hecho, cuando estudiaba, me gustaba bastante el inglés, pero el inglés que daban antes no es como el de ahora, es bien diferente. Sí, tiene razón, ha ido variando, entonces. Sí, entonces, bueno. Ahí siento que me está costando un poquito, pero he visto unos links en YouTube que en realidad me los mandaron y ahí está ya más o menos practicando. Very good. Sí, eso es bueno, eso es lo que le iba a decir. Quizás lo primero es entender, ¿verdad? Entender sí. La gramática, cómo se usa, cómo es esto, lo otro, y luego practicarlo, la práctica. Por eso a veces les traigo reading para leer. Mañana vamos a practicar bastante, bueno, lo que van a presentar y además de eso, un par de conversaciones para ir practicando, ¿verdad? Sí, ahí siento yo que como que fracaso, ¿verdad? Pero voy a tratar la manera de ir mejorando.
pero yo siento que sí va bien, como le comento, sí, no va adelantada, pero no va retrasada. Bueno, va, sí, va, sí. Y la pregunta es, ¿cuál de los otros, cuál de los temas que hemos visto siente que le ha costado más para ver si practicamos ahorita? El dos. O serían dos, las preguntas. Sí, las ajá. Siento que ahí, porque en el verbo to be, como que sí, un poquito me costó al principio, porque es como que no, o sea, no me acordaba. Pero de ahí fui así como estudiando un poquito y me fui encaminando. Pero sí, con el 12 sí siento yo de que me costó diferenciar bastante. Pero ahorita ya identifico. Ahora sí, ya más o menos voy ahí. Despacio, como le digo, pero ahí voy. Very good, very good. Hagamos una pequeña práctica porque tenemos 6 minutos todavía. So sería, bueno. Hello. Hello. How are you? Fine. What's your name? Roxana Elizabeth Mendez Melara. Perfect. And where do you live? Live que es? Vivir. Where do you live? Citalá, Chalatenango. Oh, okay, it's far away, Chalatenango. Mm-hmm. Is hot in Chalatenango right now? In Chalatenango, yes. En Citalá, es como frío. Ah, it's cold. Cold. Ajá, it's cold. Very good. Oh, that is interesting. I didn't know that one. And what do you do? What is your occupation? Gestor documental. Occupation. My occupation, gestor documental. It's late. Sí, lo como. It's late. Okay. Mm-hmm. So do you work for, let's see if I understand. Do you work for the government? Trabaja para el gobierno. Sí. Algo así. Okay, very good. And do you send reports? Sí, yes. Okay, very yes. good. And do you work with computers, software computers? Yes. Very yes. good. Three al mismo tiempo. At no the sé. Same time. Uh-huh, at the same time. Oh, okay, that is interesting. And do you work at night? Night. Sí, ¿qué quiere decir? Que si trabaja de noche. Ah, sí, yes. De ver. Six, algo. Six to six. Mm-hmm. Yeah. Really? But do you always work at night or do you change? ¿Cuál de los dos me gusta más? No, le preguntaba que si siempre trabaja de noche o si cambia a veces. Cambio los turnos. Ah, okay. So, the change is... how many days do you work at night? Mm-hmm. ¿Cuántos yeah. días? ¿Cuántos días trabaja? Four nights y four el día. Ah, okay. Mm-hmm. Yeah, and... Do you sleep during the day? No lo entendí. Sí, que si duerme, que si puede, puedes dormir en el día. Yes. Okay, very good. Yeah, it seems a little bit complicated. Suena algo complicado estar cambiando de sí. turno, ¿verdad? Sí, bastante. Okay. Más como porque tengo niños y toda la cosa, entonces me cuesta un poquito. Sí, yo sé que es un poco más complicado. That's sí. Okay, and the place where you work is big or is small? The place, el lugar. El lugar de trabajo. Uh-huh. If it's big or if it's small. Small. Ah, very good. That is mm-hmm. good. Small. And do you have time for eating? Do you eat?
Yes. Sometimes that. Ok, very good, very good. Ya ve que sí, entiende muchas cosas. Lo que no entiende es lo que no hemos visto. Hello. Creo que se frozió. Hello. Hello, Roxy. La cosa es que yo entro hasta la una, pero no es para el contador. No es para el contador. Ahí no habría problema, porque como se lo doy al contador. Pero se lo podría dejar a usted para. Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, si lo pasara ahorita, siempre me queda a mí porque yo lo entregaría hasta las 8 de la mañana. Vale. Así que creo que pasaría a las 6. 6, 6 y media, lo mucho. Sí, y yo no llegaba a cómo hacer porque yo entro hasta la 1 de la tarde. Entonces, sí, ¿cómo haces para el contador? Ajá, es un consolidado, sí, pero solo una salió roja. Va. Entonces, lo que le quería enseñar es que son las facturas del rojo. ¿Con las facturas? El manifiesto. Este es el que cayó rojo, mira. Va. De hecho, este lo tomo completo porque, ¿cómo se llama? Recuérdese que son varias facturas y una le salió verde y otra salió roja. Uh-huh. Entonces, yo tomo las dos. Son diferentes clientes, son solidados. Pero van un solo medio, ¿verdad? Solo pues sin no problema. Hay un manifiesto para uh-huh. Va. Solo la observación que quería hacer. Va. ¿Usted se lo hace llegar al contador, doctor? ¿A mañana? Sí, sí, ahí sí me tocaría. Ya, por favor. Va. Va. Hello. It seems the internet is not connecting very well. So what we're going to do is we're going to stop. I don't know if you are able to hear. No sé si me escucha, pero igual pues creo que hay problemas con el internet. See you tomorrow. Have a wonderful night. Bye-bye.